el Amazonas es uno de los últimos lugares silvestres donde aún habitan pueblos indígenas en aislamiento. Pero el Amazonas está cambiando al igual que el resto del mundo, y las compañías mineras están entrando a sus territorios para extraer sus recursos. Esta comunidad está uniéndose para defender su territorio, buscando equilibrio entre la sabiduría de sus ancestros y los nuevos conocimientos de los jóvenes. Este puede ser uno de los procesos más importantes para la protección futura del Amazonas. En mayo del 2014, un grupo de 20 hombres jóvenes viajaron de sus comunidades a lo largo del río Apaporis en Colombia. Ellos fueron escogidos para representar a las 7 etnias del resguardo Yaigoje Apaporis, para documentar y compartir la sabiduría y los sistemas tradicionales del manejo del territorio. Hacer las curaciones, pero no. Y finalmente lo maldijo. Lo que nosotros estamos presentando en este día es sobre la historia y los sitios sagrados que pertenecen a nuestros resguardos. Antes no había libros, solo era de conocimientos, y por eso los grandes chamanes mezclaban mucho la cultura. Y ahora no es así, sino que el que quiere, el chamán le da el poder a todos. La investigación y documentación son procesos críticos para salvaguardar su territorio de la amenaza constante de la minería. El resguardo no es el resguardo netamente es de los indígenas, ¿no? Pero a fondo todo lo que existe en el subsuelo es del Estado, y el gobierno pues hace lo que él quiere, lo que ha pasado en diferentes partes del país. Entonces nosotros los indígenas como que no teníamos esos derechos o esa para defender esos subsuelos que hacen parte del pensamiento, la vida del indígena. Este es un sitio de gran importancia para todas las etnias de la Apaporis. La libertad, lo que lo llaman a los blancos, son en el idioma de nosotros, Yuica. Ese sitio es muy importante para nosotros. Ese sitio es donde que nace todas las oraciones de nuestro territorio para el manejo. Es todo lo que uno ve en ese lugar, como piedra y cositas, lo que uno ve, tiene su significado para el manejo. Digamos, en un origen de cuentos se cuenta que allá donde que están la madre tierra, ¿no? Entonces ella es quien maneja todos los instrumentos para nuestra vida. Digamos, en ese sitio sagrado de nuestro, como lo llamo, libertad, hay muchas cosas que son importantes para los blancos. Y para nosotros es una cosa muy delicada y afecta la vida de nuestra tribu indígena que existimos en el territorio. De oro, pues, primero que todo es muy sagrado. Porque de ahí nacen las curaciones para formar un niño de su pensamiento, sus conocimientos, para tener bien. Voy a contar una historia sobre la madre tierra, ¿sí? La madre tierra era una persona normal, como una mujer, que hoy en día los ayabayak lo cambian a la mujer, lo forman a la mujer como en tierra ya. Es todo lo que nos rodea por acá, los animales, agua, los pájaros, plantas, el oro, la tierra. Todo es perteneciente a ella. Ella es la que nos da comida.
Ella nos ofrece comida, los alimentos. Antiguamente era todos los usos y costumbres, era todo igual. Sus pintas en las caras, en las manos, todo era normal. Y antiguamente todos estaban en guayucos. Y ahora se ha cambiado, hemos cambiado ya el vestido, la vestidura, todo, zapatos, todo hemos ya así cambiado. Sí, la vida se ha cambiado mucho a través de la civilización también, porque no es porque nosotros queramos dejar un lado nuestra cultura, sino que por la civilización. Pero estamos en práctica también en nuestra cultura, estamos en ambos partes, en lo occidental y en lo cultural. La occidentalización de la región le ha permitido a la minera crear una narrativa atractiva para persuadir a las comunidades locales de los beneficios que obtendrían si permitieran la extracción de oro en sus sitios sagrados. Pues con la llegada de la multinacional canadiense Cosigo Resources, pues primeramente ellos entraron hablando con las comunidades que estaban mal, que estaban pobres, que trabajaban en la parte de educación, estaban ellos quedados, no contaban con ningún material. Entonces eso hizo fraccionar el pensamiento social, también hubo problemas sociales. Entre los mismos tradicionales también estaban confundidos, pues no sabían con cuál decidir. De regreso del sitio sagrado de la libertad, conocimos un líder tradicional de la comunidad de Ñumi, quien nos cuenta más sobre los orígenes del territorio. ¿Qué nacimiento del mundo cuando el apapori era un árbol? Un árbol, era un árbol. Los cuatro vivían tumbados, esa árbol se cayó. Resulta que la libertad ya estaba hecha. Llegó el árbol, reventó mitad de la cordillera, fue sobre el agua, para abajo, ¿sí? Fue rompiendo. ¿Qué le decimos sagrado? Así como dice la Biblia, historia sagrada. Hay que negociar con sagrado. Salado que es sagrado. Lago que es sagrado. Hay un punto, los puntos que son sagrados que no se puede tocar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abusando la cual que no se debe tocar. De aquí es donde vivimos nosotros, ¿no? Entonces de aquí para abajo ya nadie de los seres humanos vive. Pues eso abajo es la libertad. Esta es la candela de Yuruparí. Ahí fue donde, sí. Aquí nadie ya puede vivir. Por ejemplo, aquí ustedes. Que a través de esas investigaciones también nosotros nos estamos formando. Pues nosotros, algunas personas que no conocíamos la historia o el sitio de origen nuestro. Entonces se cuenta con los mayores todavía nuestros, entonces es también como aprovechar esa oportunidad que se tiene para mostrar al gobierno, al Estado, ¿no? Cómo nosotros los indígenas estamos protegiendo el territorio. La solución tendríamos es nosotros, las causas es que nos afecta, y creo que es muy importante para que nos conozca y que nos valore lo que tenemos dentro del territorio. Es muy importante que sepa los blancos de afuera. Me siento muy orgulloso de ser un indio aquí y representar ante los blancos es la cultura mía. Los mineros no piensan cuál es la vida. ¿Cuál es la vida futura? ¿Cómo buscar la forma de vivir hacia el futuro? No en el presente. En el presente somos nosotros que vamos a... Que no vamos a estar acá. Son nuestros hijos, nuestros nietos, para allá más allá.